de Spoiler Time. No sé qué me hace, no sé qué me da, que me da esta vibe, esta energía y esta felicidad de que hoy estamos en vivo aquí para hablar de cosas que amamos y que a toda esta comunidad yoña nos interesa. Y pues el día de hoy es un programa muy especial porque es un una competencia de Super Mario Bros. donde vamos a probar a varios participantes para que demuestren sus conocimientos. Y por eso venimos tan tematizados, traemos esta vibe de... Y para esto quiero que me acompañe el día de hoy Estopita para que llevemos esta competencia al límite. Y venga, Estopita, venga. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigos de Spoiler Night Show. Sean bienvenidos a otro a otro este a otro programa, a otra semana, hoy para traer esta gran competencia de cuánto sabes de Super Mario Bros con grandes invitados, con grandes creadores de contenido y grandes fanáticos de este personaje y este universo. Se va a poner bastante, bastante bueno. Ahí eh, vamos mandando saludos, ¿no? Biria aquí a la gente sí. que ya está conectando, al buen Dennis que ya está aquí desde desde la otra vez yo vi que él justamente nos estaba mandando ahí su, su apoyo en Twitter, nos estaba mandando sus Yo saluditos. lo vi, ajá, yo lo vi en qué Twitter. Bueno, qué bueno que anda aquí el buen Denis, aquí está Oy. la banda de 8 Bits, que es el buen Rayito, que en un momento va a entrar también aquí a la competencia. Aquí vamos mandando saludos también, también a la banda. Iscaret, Iscaret sí. está aquí muy seguido, nos está visitando, hola. Hola, qué tal, muy buenas noches. Aquí está también el buen amigo Jorge. ¿Cómo estás, hermano? Muy buenas noches. Te mando un besote ahí en tu casita y a toda la familia. Espero que estén muy bien. Y efectivamente, mi querida Yuri, el día de hoy vamos a hacer un show muy especial. Ya tocaba, ya, ya, ya ha pasado ya. bastante tiempo desde que hubo un cuánto sabes de aquí en Spoiler. Y justamente el buen rainita conoció la idea, ¿no? Me dijo, oye, como que ya se antoja un cuánto sabes de, ¿no? Se extrañaba. Y yo de, sí. Y yo luego le digo de que Super Mario y me dijo, "Sí." Y justamente aprovechando que ya esta semana ya se estrenó la peli, que ya está en cines y que ya algunos la pudimos ver ayer en la función, que también quiero y que te la. No me toques ese son que a mí no me tocó, pero, pero mañana mismo voy a poner al corriente Eso. porque no me voy a quedar atrás en Super Mario. Eso, y aquí también te mandan saludos, buen Alexis. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Y pues cuéntenos ahí en el chat si ya pudieron ver la película, qué les pareció, no les gustó. Cuéntenos también cuáles son sus juegos favoritos de Mario, sus personajes favoritos. Por favor, cuéntenos. Antes de entrar este ya de lleno al, a, pues al concurso, Viri, yo te quiero preguntar. Sí. Pues, tú a qué edad, qué edad tenías y en qué consola Ajá. tú jugaste por primera vez este, con el querido Mario. No me lo van a creer, pero yo iba en primero de primaria. Eh, y fue uh, mi primer acercamiento. Uh, uh, ya, todavía sea, dinosaurios y esas cosas. <risa> <risa> y mi primer acercamiento fue en PC. Eh, ya tenía clase de computación, porque para quienes no lo tuvieron y quienes no lo sepan, antes se daba una clase de computación, porque las computadoras eran algo muy nuevo, ¿no? Entonces, cómo se usaba, sí. que el CPU, etc. Y pues una de las cosas que nos dejaban hacer si te apurabas con tu aprendizaje era jugar. Mario, entonces ese fue mi sí. primer acercamiento. Ok. <laughs> sí, empecé. Tú actualmente, yo te conozco, tú consumes a Nintendo, ¿no? Entonces, ¿tienes juegos de Mario actualmente en tu Switch? Sí, ahorita, eh, pues obviamente creo que Mario Bros. hoy para todos es como un momento de compartir, de jugar con amigos. Y pues tengo varios de Mario Party, por ejemplo, son mis favoritos, o de Smash. Porque, pues, puedo jugar como en línea con mis amigos o en vivo. Entonces, creo que hoy Mario eh, representa como amistad. O sea, estos lazos sí. que tenemos con los demás. Sí. Sí, amistad y amistad que aguanta todo, porque, pues, sí me ha tocado <laughs> presenciar esas noches de Smash o de Mario Kart, donde, pues, ya casi que se quieren agarrar a los golpes. Algunos uno se normalmente... desconoce, uno se desconoce sí, en el uno, Mario. Uno se desconecta y por, por ganar y por volarte el otro, pues, ahí se, se prende la la cosa no se pone muy, muy tenso. Sí. De, de mi parte, yo voy a ser muy honesto, yo nunca tuve una consola de Nintendo, ni he tenido. Yo mi acercamiento a Mario fue a través de, de primos que tenían uh -huh. sus, sus consolas. Me acuerdo que uno tenía este, su Game Boy, la Super Nintendo, eh, pero afortunadamente sí, sí me tocó en mi infancia este, probar juegos de Mario tanto el 1 como el 3, que es el que más le tengo un cariño, el Super Mario Bros 3, que curiosamente yo la primera vez que lo jugué completo Super Mario Bros 3 fue ya en una edad adulta, ya cuando justamente ya estaba adolescente y ya tenía mi computadora y no sé si te acuerdas que en sus inicios o bueno, en una cierta, en una época, había muchos emuladores aquí en Facebook, muchos emuladores sí. de juegos, y yo me topé con que estaba disponible Super Mario Bros 3 entonces, justamente, pues, era, era nada más como guardar el juego ahí en el mismo Facebook, y ya, está el juego completo, y ahí fue donde yo lo probé, y otros cuantos que había por ahí guardados, y estuvo, estuvo muy cool. Que esos como simuladores, para dar contexto, son como el cuevana de los videojuegos, o sea, cualquier juego, porque antes... Eh, si sí estaban los de consola pero los de pc y los inicios de pc estaban en esos simuladores sí. entonces tú entrabas y encontrabas todo de que parkman man que era de mario bros sí. y era obviamente gratuito seguramente tenías tus virus ahí pero ahora es de felicidad <laughs> garantizada como en cubana yeah. sí adem además este pues aquí en México pues quién no conocerá la famosa Polystation que Ajá. incluía un montón de juegos de las consolas como de la NES de Sega pues ahí también vienen incluidos los juegos de Mario, incluso actualmente, por ejemplo, mi hermana hace poco en Reyes le llegó una especie como de mini consola, como uh. es una es una consola sí. no oficial, tipo PlayStation que trae igual un buen de juegos. Y justamente ahí también vienen incluidos los de Mario. Entonces, creo que el acceso a los juegos originales de Mario, los clásicos ya es algo más más sencillo, tanto por emuladores, tanto porque vienen incluidos en los servicios de Nintendo, tanto pues que ya vienen estos este, este, pequeños este, consolas portátiles, que les digo Ajá. que mi hermana tiene uno. O sea, de todo, de todo. Quizá no los más este, recientes, si pues, no tienes una Switch, pues no los puedes jugar, pero sí los clásicos. Algunos y... sí, recuerda que ahora en la Switch, ya con tu plan premium, por así decirlo, ya puedes jugar algunas cositas de consolas pasadas. Entonces, eso está bien cool. O sea, si quieres como revivir juegos. Pues de antes, ya con esa inscripción premium, que la, o sea, está carita, pero creo que si la divides entre varias personas, pues ya como que es más rentable, ¿no? Entonces, o sea, si, si les llega la nostalgia, pueden hacer eso con su switch. Mira, aquí nos da un buen dato curioso, el buen Jorge que hicieron una encuesta aquí en México, y oh. resulta que en México es Tim Luigi. Aquí en México es Team Luigi y en Estados Unidos oh, es orale. Team Mario. No lo sé, a mí no se me preguntó, yo soy Team Yoshi, entonces, este, eso no me representa. Sí, yo, yo creo que yo soy Team eh, Mario y Team Peach. Peach siempre me ha encantado porque creo que es este personaje femenino, sí. este, que creo que está muy como a esa época, ¿no? Una princesa, pero no es una princesa, no, es una princesa que se defiende y que llega hasta el final, hasta la meta, entonces, está bien padre ese personaje. Sí, aparte es un personaje que ya tuvo sus orígenes, como muchos personajes femeninos, que eran la damisela en peligro, pero que ya más reciente ya ese, ese papel ya no lo tiene ella, ya es toda una guerrera, una varaz que defiende al reino champiñón, y que también justamente <laughs> algo de eso se va a ver en la peli, y ahora que vayan se van a acordar de mí. Exacto. Pero sí, es un personaje que ha evolucionado y que, y que bueno, por parte de Nintendo que ya se salga de esas este, esos estereotipos sí, ya. que teníamos antes. Vais, vais con los estereotipos, amigos. Exacto. Oye, Mix, pues vamos a comentarle a, a la banda aquí que nos está viendo, que ya vi que son varios, pues ¿Sí? que además de los regalos que va a haber para nuestros concursantes, tenemos también un regalo para aquí, para la gente del chat, claro que sí les, voy a, les voy a mostrar aquí enseguida, pues tenemos un set de Lego que trae a Peach, justamente, ahorita que estamos hablando Justo. de ella. Este va a ser uno de los, este va a ser el premio que se van a poder llevar ustedes, amigos del chat. Ya saben la dinámica, si no se las recuerdo. Uh -huh. Durante el show se va a lanzar una pregunta para ustedes, amigos del chat, y todos los que contesten correctamente, yo voy a seleccionar a, a, a todos los que contestaron bien y al final les voy a decir, pues, quién me salió en una maquinita de aquí de azar que tengo y pues ya este este, este pequeño set muy bonito se lo van a poder llevar a su casita. Les recuerdo que la dinámica solamente es para la gente de la Ciudad de México para que sea más sencilla la entrega de su premio. Y también aprovecho, ya que estamos con la onda de los premios, a que sé que hay unos premios pendientes de los shows pasados. No se preocupen, ya esta semana me puse de acuerdo con Ranita y ya yo me voy a encargar de contactarlos por el correo que siempre les damos para ya darles una fecha de cuándo se les va a entregar sus premios. Ya, ahora sí, por fin. Entonces, pues ese es el anuncio, así que muy atentos a la gente del chat que se va a poner muy, 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 muy bueno y se van a poder llevar también su premio de aquí gracias a nuestros amigos de Lego. Uh, y pues amigos recuerden que si quieren apoyar a alguno de los participantes les pueden soplar por el chat, mandar buena vibra, prenderles una velita y si ustedes se llevan esto, pues qué suerte, qué afortunados, qué envidia. En día de la buena, no, luego cada vez que anunciamos los premios es como de ay porque yo no puedo concursar. Ni modo, sí. Ni modo, no, no podemos. Y estaba leyendo varios comentarios por aquí que nos dicen que no digamos spoilers, etcétera. Tranquilos, okay. esto va a ser libre de spoilers. Estamos enfocados en la competencia y en los premios. Entonces, es. ajá. Todo es. va a estar chido aquí. Ok, amigos. Pues, sí, yo creo que ya no hay más anuncios. Yo creo que ya estamos listos para darle la entrada a los primeros participantes. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo, presenta los trailos para acá. Va que va. Pues, nuestros primeros participantes, vamos a, vamos a darle la bienvenida aquí al buen Jaguar Noguera. ¿Cómo estás, amigo? Jaguar, ¿Cómo estamos? Vengo a decirles spoilers. Sale Mario, amigos. No, no, porque haces No, hombre, eso, ya. No. Fúnalo, ya perdió. Funadísimo, ya cancelado. Y Tú también ya. Luis, también. Ah, bueno, está, está, está bien. Ya. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Listo? ¿Ya viste la película? ¿Qué te pareció? Sin spoilers, obviamente. Pues miren, me gustó mucho sobre todo porque, una, es una película que tiene una ola de referencias, como bien lo dicen, sobre todo muy enfocada a Nintendo, pero sobre todo más al mundo de Mario. En ella, ya lo hemos visto a lo largo de los trailers, ¿no? Uh -huh. eh, de que se pelea con el donkey, pasan muchas otras cosas. Y la verdad es que... Todas esas referencias están reflejadas para los que, una, tenemos la nostalgia, no, el jaguar no, oh bueno, está bien, nos vamos amigos, nos vamos, está bien, déjame agarro mis tilichos y nos vamos. No, 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 todo, todo no, tú date, sigue, no, sigue, sigue, no. sigue, continúa. Entonces, es una referencia que en verdad eh, es para los más nostálgicos, para los que crecimos con el personaje, pero mm -hmm. también para los más pequeños actualmente. Claro. O sea, es para todo, tanto la gente súper fanática del personaje, como nuevos fanáticos, o sea, para todos, para cualquiera que le quiera entrar aquí a este universo muy bonito. Muy bien, muy bien. <laughs> no, bueno, por eso. Oye, ¿tú estás lista para la competencia, Onel? ¿Te preparaste, estudiaste? Cuéntanos. Nací no, sí, listo, nací no, sí, listo. Esto <laughs> sí, sí, sí. Me, me agrada, eh. a ver si es cierto. Pues, ok, vamos a darle la entrada a nuestro siguiente invitado especial, el uh, buen Alan. Que yo estuve hablando con él un ratito y él me dijo que era muy fanático del personaje. Entonces, quiero ver si es cierto. Yo, sí. les voy a ser honesto, yo a veces este, dudo de mis propios conocimientos cuando llega un verdadero fanático y es como de ¡ay! Entonces, no sabía todo. Pero bueno, <laughs> aquí tenemos al buen Alan. ¿Cómo estás, amigo? Hola. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Este, para calcar no soy muy, no soy tan fan, pero también dudo de mí, entonces okay. no sabemos ¿Eh? qué no, puede pasar. No, no dudes de ti, confía no en ti. Te defiendes, te defiendes. Sí, 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 me defiendo, me defiendo. Oye, te Alan, ¿de perfecto. dónde, este, dónde estás ahorita en este momento? Ahorita estoy en mi casa. ¿En la ciudad de México? Ajá, en la ciudad de México. Ah, ok, ok. Sí. Mi querido Bien. Alan, dime por favor, ¿cuál es tu juego favorito de Mario? Uh, en Mario Kart, yo creo el, el 64, si no, uh, si no, clásico. el del super, sí, el 64, más me acuerdo por el mapa de que es la zona de los fantasmitas que si te vas a la derecha, izquierda, sí. te caes, <laughs> sí. Y sí, tenía, tengo recuerdo de que venía, o sea, estaba con mis hermanos y íbamos a casa de un amigo que se llamaba Mario. Okay. este y me acuerdo que jugamos siempre y era como de ley jugar con él o sea era jugar o play o Nintendo etcétera o Mario Party entonces era como amor odio ahí con mis hermanos y sus amigos como decían aquí en los comentarios o sea los juegos de Mario Kart o Mario o de Super Smash pueden este, destruir familias sí. y bueno, destruir, no relaciones este. yo también casi destruyo una relación ¿eh? actualmente estoy divorciado por culpa de Mario no. entonces no es no soy... no la única mi querido Jaguar, ¿cuál es tu juego favorito de Mario? Híjole, yo sí, a mí me gusta la vida complicada. Yo sí soy de los Mario Party, ¿eh? Ok. Toda sí. la vida he sido Mario Party. También he sido de mucho Mario Kart, Super Mario 2. Creo que hay muchas cosas que me han gustado del personaje y otras que de plano, ¿no? Pero creo que sí. soy más de Mario Party. Soy de, la vida es, 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 una... es de vivirse, es de vivirse. Y, de, y hecho, de hacer corajes. Y de hecho, hasta la fecha sigo desconociendo Estopa. <laughs> no platiquemos, no platiquemos. No toquemos ver, ese tema, no toquemos ese tema por, favor. <laughs> por favor. Ok, chicos, pues de mi parte yo me paso a retirar. Obviamente voy a estar en no. un ratito para seguir platicando de, del universo de Mario. No, te vayas, no, Los voy no. No, tengo que irme, chicos, tengo que irme para andar atento a, a las, a las a preguntas. Y todo eso. Pero antes de que me vaya, por favor, Viri, ¿nos podías indicar de qué va la primera ronda? Claro que sí, esta primera ronda son preguntas generales. Y ahí le van las instrucciones, jóvenes. Pongan atención, pongan atención. <laughs> Cada respuesta correcta vale un punto. No hay puntos medios. Se podrá robar la respuesta si el otro jugador contesta mal. ¿Ok? Ok, va. Empate. En caso de quedar en empates por puntos, serán una o dos preguntas extras. El ganador de esta primera ronda. Es el primero que acumule tres puntos. Y el perdedor, pues obviamente, queda eliminado de forma directa. ¿Capichi? Algún sí, chicos? Va. Va que va. Bueno, chicos, pues entonces vamos a empezar. Yo me retiro, aquí lo estoy viendo. Y pues, ahí no estamos viendo, chicos. A darle. Pues venga. Venga con esta primera ronda de preguntas. Jaguar, ¿estás listo? Alan, ¿estás listo? Ok, pues venga, tres, dos. Ah, sí, perdón, perdón, olvidé de decir ¡Ah! que tú eliges a quien, a quien le quiera hacer la primera pregunta y así, o sea, te vas a uno y uno. Ah, ok, va, pues va la primera pregunta. Dice, <laughs> <laughs> oh, wow, wow, wow. comodín. Tres, dos, va a ser para Jaguar. <laughs> ¿En qué juego apareció por primera vez el traje martillo? Traje martillo. Si no me recuerdo, es en Super Mario 3. ¡Ah! ¡Jawar! Muy bien, amigo. Muy bien hecho. Va. Venga, Alan, demuéstale jaguar que tú también sabes. A ver. Ah, ah. ¿En qué juego monta por primera vez a Yoshi? Mm. ¿En el Yoshi Island? No. Ah, no, espera. Va, pero juego? chance. Uh -huh. Ok. Mm. Debe ser en el... ¿En el 3, yo creo? No, el 2, uno de esos dos. Bueno, mira, dos, digamos dos, sí. Ajá, pero necesitamos el nombre. Necesitamos el nombre del juego. Um, Super Mario... Así, ah, pues bien. Venga, venga. Super Mario 2, no sé. No. No me acuerdo del nombre bien, bien bien, porque me acuerdo que es el creo que es el del teloncito, ¿no? El que es como una obra de teatro, si no me recuerdo. Vas vas bien, mira, te voy a dar un, una última oportunidad. Super Mario y ya. Ajá. Si no, pues ya le toca puede robar Jaguar, está. <laughs> No, no sé. A ver, dénselo a Jaguar. No. ¿Jaguar sale la respuesta? Creo que es Super Mario World 2. Super Mario Bros. 2. Híjole. me lo habías más? dicho bien la primera vez. <laughs> Yo creo que esta no la contamos. Ajá, no la contamos. El ah. interés lo dijo. Porque es Super Mario World, así, nada más. <laughs> Estuvieron muy cerca los dos. Pero bueno, pasemos a la siguiente. Esta es para Jaguar. ¿Quién es el principal enemigo en Super Paper Mario? Ay, es el este. 8. Es... Es, es, es Bousito, ¿no? Si no me recuerdo. Bo <laughs> Bousito se llama. Bien, sale bien. 5, Cuatro. O ah, no miento. Es Wario. 3. Es Wario. Dos. Entonces me estoy tratando de acordar. Oh, no. Paso, paso la verdad. Ok, Alan, ¿tienes la respuesta? Mm, Según yo, ¿también es Bowser? Según yo, sí, ¿no? Porque sí sale. Eh, Interventor sonido. <risa> <risa> no, la respuesta correcta es con Cenizo, o sea, Blumier o Count Blake. No, pues no. Híjole, amigo. Esta Pita siendo la puso difícil. Pero es bueno. Que Hyper Mario Nunca lo jugué. Yo tampoco, para que quede claro, tampoco. Sí, ya sé. En, en esos momentos era pobre, entonces no tenía para jugar. Todos éramos pobres, amigos, no se preocupen. La pregunta es: ¿cuándo no lo hemos ido? Vaya, vaya. Exacto. Pero bueno, siguiente pregunta. ¿Qué sería para Alan? Esta, esta creo que no está tan complicada. Es, ¿quién es el compositor original de la banda sonora de Super Mario Bros? At Uy, eso está difícil. Um, diez. Espera, espera. Nueve. Ocho. Siete. Se siete... llama... Espera, es um, Koji. Condo, lo digo mal, no sé si lo digo mal o diga bien, no sé. Oh, sí. ¡Ay, Dios! Muy bien. Tenemos no, aquí no, no sé si un lo... empate. dije bien, pero ahí estamos. Sí, mira, no te preocupes, creo que yo también hubiera dicho y Kondo. Está, está bien. Ah, bueno, bueno. Pero bueno, bueno, tenemos aquí un empate, entonces tienen que ponerse vivos los dos. Eh, porque pues obviamente solamente uno va a poder pasar a, a, a la final. Así que va esta preguntita para Jaguar. ¿Cuántas flautas mágicas hay en Super Mario Bros 3? ¿Y para qué funcionan? Las flautas. Las flautas. Si no me recuerdo. Eran tres flautas. Me acuerdo que eran tres flautas. Pero me acuerdo que. ¿Para qué son? ¿Para qué son? ¿Para qué son? Ay, es que me estoy tratando de acordar, solo sé que son tres flautas Ay Ajá Caliente, 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 caliente Ay, era para Creo que, era, creo que eran para dormir, si no me recuerdo era, Eran pa... Las tres flautas eran para dormir ¡Ah! ¡Seguro! Ay, es que me estoy tratando de acordar Diez Esto me la puso difícil, eh no, bien. bien exactas Ocho, siete, seis, cinco, cuatro. Son tres dos. flautas, Viri, pero no me acuerdo más. Dos, acuérdate que no hay puntos medios. Tú puedes, ah. tú puedes. Dos, uno. Era para dormir. A ver, voy a, voy a irme por. que son tres flautas? ¿Más? No, ya. Funado. ¿Tú, este, Alan, estás listo para robarla? Ok, no se preocupen. Turu, 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 turu. O sea, son, igual me quedo que son tres, y, pero me acuerdo que en un, en un remake, creo que fue de Mario, no sé si en el Mario 4, creo, las usaban para teletransportarte a otro mundo. O sea, eso es lo único que me acuerdo. Sí. Sí, pero bueno, esa era la finalidad. Casi, casi lo logras jaguar, o sea, ibas muy bien con las tres, pero sí, la respuesta es para transportar el jugador a otros mundos. O sea, sí, sería válido lo de Alan, pero pues ya, ya había sonado el turu, turu. Ahora bien, ahora bien muchachos. Ya, tenemos que desempatar esto. Entonces, ahí el público, si también quiere echarle porras y ayudar a su favorito, se vale. Porque, por lo que veo, híjole, Estopita puso las difíciles al final. Esas que la <laughs> eran era. las fáciles, ¿eh? Están muy exactas. Va. Pues venga, Alan, te doy mi bendición. No <laughs> acuerdo. Entonces, ¿qué era para dormir? Ay, no, no lo sé. Perdón. La almohada. Te lo, juro, te lo juro que me estoy tratando de acordar. Venga, Alan. La pregunta para ti sería: ¿qué personaje hace su debut en Super Mario Galaxy? ¿Es Ros eres... Rosalina? Sí, ¿no? Sí, princesa oh, Rosalina. Iba a decir Rosalía, pero no, me acordé que mi sobrina me dice no, 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 no Rosalina. Rosalina. Nah. Muy bien. Esta es tu última oportunidad, Howard, si no, pues esta ronda es de Alan. Venga. ¿Estás listo? Va. Va. ¿Qué pasa cuando obtienes la flor de oro como Luigi en New Super Mario Bros 2? Flor de oro. ¿Qué pasa cuando obtienes la flor de oro como Luigi en Super Mario Bros 2? O sea, ¿qué la le flor. pasa a Luigi cuando obtiene la flor de oro en Super Mario Bros 2? La flor de oro es que usted acordarla. Ay, qué linda. ¿Y quién nos ponen? Yo no puedo elegir a mis dos favoritos. Les deseo mucha suerte a los dos. Pero solo uno puede ganar. Ah, no. Ay, maldita <laughs> sea. A ver, si no más recuerdo. la flor, obviamente. Hace el. ¿Cómo se llama? Uh -huh. Lanza fuego. Luigi <laughs> se convertía en oro, si no mal recuerdo. Pero las bolas, en vez de fuego, serían oro. Ah. <laughs> Estuviste muy cerca, amigo. Luigi se convierte en un Luigi de plata que tira bolas de fuego. De Ay, plata. Sí es cierto. ¿Qué a a el nombre ser a Mario? de oro. <laughs> Ay, no pero, 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 pero no. lo difícil en decir qué lanzaba. Yo me acordaba que se transformaba en una aleación y ya. <laughs> Hasta ahí me acordaba. Sí. Lo que, lo que pasa es que también Mario tenía uno. Mario Ajá, se pero se... Mario, Mario se convierte en oro y, la, y, y salían este, lo de las monedas. Que... Y, lo, y sí Ajá. los avienta, pero... Por Efectivamente. Otro... Sí, estaba bien tricky, está bien es, tricky. Estopa, te pasaste, ¿eh? No, amigo, o sea, de verdad, me metí a lo más sencillo y era... No, dije, no, 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 no. Son cosas que la gente... No, está bien, si bien, están bien, están bien las esas de hecho sí están bien. Porque son también con truco. Por decir la, las causas, yo me acuerdo que sí eran tres, pero la verdad no me acordaba muy bien... Si te teletransportaban, si te dormían, la verdad, no me acordaba mucho de eso. Si sí, era para moverte a, 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 Para avanzar los mundos, para saltarlos. Era para Sí, saltarlos. mira, aquí es... Alejandro Morales nos pone: estas preguntas son para niños rata nivel pro. Si te rifaste, esta No, no, no <laughs> es cierto, no es cierto. Hasta yo dije: Ay, creo que me estoy pasando de sentido. No, sé, no pero... sé si los insultó, pero lo tomaré como un cumplido <laughs> Sí, y bueno, pues el resultado final fue Alan 2, Jaguar 1. Jaguar, no. gracias por participar. Se agradece tu visita. Bye. Bueno, puedo, puede, <gained mourning> puedo, nada más decir algo antes de irme. Sí, claro, claro. Dinos, amigo. Voy a, voy a, voy a cantarles un poco. Device, enemy... <Neither enemy promoting> Witch, peach, pizza, peach, UH> peach, 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 peach. Esa referencia la van a entender. Cuando... me delocotón, delocotón, me delocotón. Me me Nos vemos, minority. amigos. Amix, antes de que te vayas, por favor, dinos dónde te podemos encontrar tus redes sociales. Exacto. Eh, bueno, Jaguar no queda en todas las redes sociales. Eh, ahí, pues, eh, streameo también aquí en Twitch, por si no lo saben. También, Eso. Spoiler Time también tiene Twitch, neta, se los juro que tiene. Eso, eh, jaguar. Y, y mira, pues. Aquí tenías a tus ¿Qué pasó? Aquí tenías a tu gente que estaba apoyando, él ¿eh? les fallaste. Sí, pero, tenías a tus fans, fans. Es que, en verdad, yo te lo juro, en todos los juegos de spoiler, no sé qué me pasa que la Leo, en verdad. <laughs> es, es los nervios la emoción de estar aquí a todos nos ha pasado no te preocupes te lo juro, es como, ah, sí, muy pre bien preparado ahí, pum, bateada de babas siempre no <laughs> bueno Amix, pues entonces, pues muchísimas gracias Mix por, por haber venido, por haber participado, Ahora nos veamos pronto si quieres quedar adelante, nos puedes seguir aquí viendo, estás invitado claro, y que, eh, pues ya, te doy la, la salida mi querido Jaguar, te quiero muchísimo te queremos mucho, adiós Jaguar Bye, Ordo. un gusto verte. No, ah, no, wow. Adiós. No, adiós. No, no. Mi querido Alan, pues tú avanzas a la siguiente ronda. me tantito en lo que vamos con los demás. Aguántame. Fue no, porque Mira, me, me echó la bendición, si no, no Sí, yo aquí. Más. Dije, aquí mi bendición. bendición. Y bueno, mi querido Alan, ahorita nos vemos. Aguántame tantito y podemos pues seguir Bye. con el programa, chicos. Claro.

poco a poquito pues yo o sea sí preguntas. pero aún así aunque ya has jugado todo cuánto tiempo tiene que salir en los juegos como no, para acordarte del detalle o sea sí si, si te fuiste a las complicadas bueno habrá gente yo creo que sí se puede acordar o sea yo incluso investigando dije okay este dato es muy sencillo de encontrar no sé si por eso va a ser las preguntas en, pues así sí ver, y, y jaguar estuvo muy cerca eh o sea no sí, estuvo sí. jaguar estuvo súper cerca sí. solo le, le falló la de las mitad, se quedaba, otras. La, mitad, Estaba... se quedaba a la mitad. Exacto, exacto.